Todas las semanas el padre Rolando Herz nos espera con una reflexión especial. Muy buenas tardes. O sea, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Buen provecho. Díganme una cosa. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿La sierra o el agua? A mí el agua. No, las sierras también tienen su encanto. Córdoba, por ejemplo. Nosotros tenemos un país agradecido a Dios de tener todos los climas acá. Ustedes vieron, ¿no? Bueno, resulta ser que acá hay un artículo en el nuevo número penúltimo de La Nación. Un artículo de Diego Valenzuela. Yo no lo conocía. Bueno, dice que Mar del Plata fue en el siglo XIX y comienzo del XX, del siglo pasado, un emporio de la Villa de Verano. Clase alta fijaba tendencia. Y después viene la democratización de Mar del Plata. Democratización, ¿por qué? En el 86 vinieron los ferrocarriles y eso le dio mucho impulso a Mar del Plata. Todavía no estaba buscado Pinamar ni Miramar. Por ahora es suficiente lo dicho. ¿Y por qué digo yo esto? Le dejo esta pregunta para contestar. ¿Por qué cuando pasan un siglo y medio recordamos todavía algunos personajes de entonces y no recordamos a Jesucristo? Vamos a preguntarnos. Agua, agua.